Muy buenas a todos, el Joker Gamer con vosotros, bienvenidos a Civilización 6. ¡Buah! Gente, estoy súper contento porque el capítulo anterior fue todo un éxito, o sea, fue un éxito rotundo. Conquistamos Río de Janeiro, gracias a las tropas que alquilamos de Kabul, fundamos nuestra tercera ciudad, Valladolid, y ahora la idea es, pues que con el tiempo, fusionar las fronteras. Una la de Valladolid con Río de Janeiro y Madrid con Valladolid, y pues conseguir una mancha de nuestro territorio pues más homogénea, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues muy buena pregunta. La idea, seguimos en guerra con Brasil, eso está claro. Vamos a seguir haciendo asedios donde están ellos. ¿Conseguimos alguna ciudad más? Genial. Que no, la idea es desarrollar Valladolid y hacer una cadena de producción potente, porque la verdad es que estamos bastante flojos. Bastante flojos me refiero a, en cuanto, pues, por ejemplo, Barcelona, pues para hacer cualquier cosa tarda un montón. Madrid es verdad que está muy avanzada, pero es que no tenemos más, así que vamos allá. Bueno, vamos a ver, a elegir la producción de Río de Janeiro. Hay que reparar monumentos. Vamos a empezar reparando cosas primero, antes de nada. Este lo vamos a traer hasta aquí. Continuamos. Vamos a ver, lo vamos a mejorar. No, no lo vamos a mejorar porque son 200 monedas y son de Kabul, no es nuestro. Así que le voy a dejar aquí de momento. Bueno, bueno, voy a traer por acá. Que nunca se sabe cuántas tropas puedes necesitar. Y siguiente turno. Muy bien. Ahora sí es interesante, y os explico por qué, aceptar el trato. Vamos a poder desarrollar nuestras ciudades sin peligro de más guerras, aunque la verdad es que el imperio brasileño ahora mismo no es un problema. Pero pillamos chocolate, pues tenemos, ¿qué podemos pillar? Azúcar. Durante 30 turnos tampoco me parece una cosa demasiado importante. Vamos a decirle que no. Y cuando se nos acabe el alquiler de tropas, pues entonces ya sí, entonces ya podemos firmar la paz. No acierto a imaginar nada que pudiera hundir este buque. La construcción naval ha llegado muy lejos. Muy bien, vamos a ver. Construcción, una torre de asedio y el ejército de terracota. Vamos. Y nos da un punto de gran general por turno, que eso también está muy bien. Y podemos empezar a cañonear ya. Sí, sí que podemos, qué bien. Y... ¡ah! Y encima no tiene murallas. Esta va a ser rapidita. Esta va a ser muy rapidita. Ya lo veréis. Vale. Esto para acá. Y... para acá. Vamos a construir una plantación para tener café. Genial. Y la siguiente aquí al trigo. Bueno, la verdad es que esta ciudad no va a durar nada. O sea, tiene un batidor y no tiene nada más. Pues la verdad es que es una muy buena ciudad. Entonces venga aquí. Cancelar. Y se me va a venir aquí. Este voy a saltar el turno de momento. Vale. Este. Con este vamos a. Vamos a avanzar un poco.
Desde aquí yo creo que llegará. Sí, de aquí sí puedo hacer ataque a distancia. Yo creo que con estos cuatro arqueros y este si flanquea y se pone por aquí, en 3-4 turnos podemos tener la ciudad hecha. Que la verdad que me estoy pensando si arrasarla o si quedármela todavía, ¿eh? Con un poco de suerte. Pues ya veis cómo se la gastan. Ahí vamos a ir haciendo una arena al lugar de ocio. Y esta la podemos fortificar aquí. No, ya no. Bueno, la vamos a traer aquí. No me gusta nada que los griegos anden predicando las religiones por nuestras ciudades, pero bueno, ya habrá tiempo de encargarse de eso. Ahora vamos a cañonear todo lo que podamos y más. Vamos a ver. Un ataque adicional por turno si la unidad no se ha movido. Respecto a las ciudades de estado, he estado pensando porque he visto que Kabul está influenciada por 3 civilizaciones. Nosotros y 2 más. Tenemos 4, somos ahora el suzerano de aquí, pero imagínate que cualquier otra civilización consigue más enviados que nosotros. Mirar qué pedazo de ejército en las puertas de casa. Vamos a invertir más enviados aquí. Y encima nos va a dar producción a cada distrito. El campamento no tenemos, pero bueno, en un futuro habrá que tener seguro. Estupendo. Aquí. ¿Y estos de quiénes son? Mal asunto, conjuntarte con quien no debes. A ver, es lo que hay. Y este. Pasamos turno. Atacamos. Perfecto. Pues bueno, la siguiente va a ser una buena oleada de ataques. 1, 2, 3, 4. Este todavía no. Bien, pinta bien la cosa. Nos van a hundir el barco, ¿eh? Ya te digo que se nos van a hundir el barco. Hemos descubierto un modo de aumentar nuestra producción agrícola. Para aprovechar este potencial, sugiero mantener 2 granjas adyacentes por cada casilla de tierra de cultivo. Es decir, 2 granjas juntas en las tierras de cultivo, vale. En la democracia lo que cuenta es tu voto. En el feudalismo es el conde el que vota. Pues muy bien, vamos a ver qué nos dan. No, 50% de producción de unidad cuerpo a cuerpo, eso está bien. Mejoras de granja, ahora consigue más 1 de alimento por cada mejora de granja adyacente. Cuando entre mejoras de granjas adyacentes, unas de otras. Es decir, por cada granja que tenemos junta, 1 más de comida. Está bien, está bien. Abrimos el árbol de principios, vamos a ver. Persona de combate terrestre en tu ejército. Hay que darle a esto, hay que avanzar.
Nos permite alianzas además, perfecto. Mira, aquí un enviado más. Vamos muy bien. ¿Cómo dice la canción? Vamos muy bien. Vaya, es que se gastan. No sé por qué, no sé exactamente si se gastan o se quitan en algún momento. Al luchar contra bárbaros, esta tarjeta la verdad es que la vamos a cambiar. La fuerza de ataque a distancia, vale. Tiempo de la producción de unidad y lavar en la. Tijera. Esto me gusta. Y 50% de cuerpo a cuerpo. Y esta también me gusta. Más 2 de oro por ruta comercial. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a echar un ojo a la política económica. Unidades recién entrenadas, tal, 100 bonificaciones. Correcto. Dos distritos. Esta es bastante interesante, sobre todo para Madrid. Más una producción en todas las ciudades, también viene bien. Vamos a poner esta, porque Valladolid y Barcelona necesitan un empujón. Y el gran científico que siga ahí. Estupendo. Y seguimos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y esta no va a llegar. Pero vamos a poner el distrito. Y cinco. Perfecto. Ahora vamos a ver. Es que canturreando como que pienso mejor, ¿sabes? Este trabajador, no sé si aquí hay. Vamos a meternos a la ciudad. Vale, sí, aquí. Aquí no hay hay un ganado sin hacer, vale. Aquí sí que está hecho. Aquí también está hecho. Vale. Este falta por hacer. Y este falta por hacer. Las ovejas y las trufas. Muy bien. Y no está de más, ¿eh? Tener trufas aquí. Y la ciudad, esto de que dispone. Entonces, vamos a ver. No me dice que sacamos de cada sitio. Es un fallo eso, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Da 2 de comida. Sí, dan 2 de comida. Vale. Vale, seguimos. Esta. Voy a empezar a mover tropas para acá. Vamos a ver qué pasa. Aunque es tontería, porque ¿cuántos turnos quedan? Quedan 8 turnos. Como no me deprisa, no llegáis. Como no me deprisa, no llegamos a. ¿Cómo se llamaba? A Guaruños. Guaruños. Bueno, como no tengo prisa. Aquí tengo que cruzar. La verdad es que me está encantando el juego, me está gustando muchísimo, ¿eh? Me está gustando muchísimo. El 80%, el 85% de la dinámica es la misma que en el resto de civilizaciones. Pero, no sé, tiene. Le han añadido esas cositas más, ese plus. Que le da un rollo, pues, muy guay, la verdad. Pero bueno, vamos a ver cuando conocemos más, los espías, las alianzas, el comercio. Quizá un poco peor es el tema de las negociaciones. También es verdad porque no me he parado a mirarlo mucho. Cómo contraofertar y todo eso. No he conseguido dominarlo bien. Pero bueno. Vamos a ver, seguimos reparando el granero.
Seguimos sin excedente de comida. Menos uno de servicio. Están infelices, ¿eh? Hay que terminar de arreglar las cosas aquí. Vamos a ver. No, hombre, pero no. Esto no es así. Y seguimos. Atacamos aquí. Este lo vamos a poner aquí. Fijaros la sorpresita que tenemos aquí. Un distrito de ocio. Un distrito militar, parece. Sí, un distrito militar. Hay plátanos aquí. Madre mía, esta ciudad es buena también. Es una pena. No la puedo arrasar. Seguimos. La fortificamos. Y continuamos. Ahí está, la vamos a dejar de momento. Y esto es con sus misioneros extendiendo la religión. Cuidado con los griegos, ¿eh? Con esto que se me acaban los turnos del alquiler de tropas. Que quedan ¿cuánto quedan? 6 turnos, es que no queda nada. Y ahora sí, desde aquí rematamos aquí. Rematamos aquí. Y a vosotros aquí. Me gusta hacer zoom para que lo podáis ver bien. Muy bien. Y continuamos. Esta la voy a mejorar. Bien. Sí. Cuidado aquí, ¿eh? Aquí esto es un control para mí. Tengo que entrar cuanto antes aquí ya. Si no, esto va a suponer un contratiempo grande. Y no vamos a llegar a conquistarla, claro. Bueno, vamos a ver. Rapidito. Crea con el corazón. Golpe así. Vale, ya. Esto que yo quiero. Este. Aquí. Bien. Este llega. Joder. A ver. Aquí. Nosotros avanzamos. Muy bien. Continuamos el avance aquí. ¿Eso me parece que eran armas de fuego? No puede ser. Van a ser armas de fuego.
aquí. Muy bien. Aquí tenemos investigación. Caballero, y seguimos en caballos, de verdad. Venga, vamos. La ciudad ya, que los tenemos encima. Y esto se cargan a los guerreros, ¿eh? Uf, qué tentador ahora, ¿eh? Bueno, nos cede Río de Janeiro, nos cede Belén, nos cede Salvador de Bahía, nos cede Fortaleza, nos cede todo. Aceptamos, claro que sí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Nos ha cedido todo menos la... A ver, la ciudad más importante, estaba claro. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto nosotros? Bueno, muy bien, vamos a ver. Además, está sin arrasar, no está rota, está bien. Es una ciudad de nivel 6, nos puede valer. Tenemos azúcar, tenemos especias, tenemos trigo. Estamos cerquita del cobre. Muy bien. Aquí tenemos peces, tenemos cangrejos, tenemos algodón. Es que está muy bien, ¿eh? Nos ha salido muy bien la jugada. Vale. Pues vamos a ver. Belén, qué es lo que tenemos y lo que no tenemos. Pues vamos a empezar construyendo a 48 de oro por turno, ¿eh? Cuidado con esto. Vamos a ir, lo primero de todo, no hay unidad de guarecidas, ¿no? Pues... un carro pesado y unas murallas. Salvador de Bahía. Otro carro pesado. Y en Fortaleza. Otro carro pesado. Venimos a Madrid y no quiero más unidades. Necesito hacer... es que tenemos que subir a 10. Si no, aquí estamos totalmente estancados ya. Es una pena, ¿eh? Vamos a hacer un 4 RM. Tenemos un molino. Bien, ya tenemos la comida positiva y empieza a subir la ciudad. Bien, bien, bien. Pues chicos, ya, ya veis cómo está el tema. Vamos, muy bien. ¿Qué voy a decir? Está todo en orden. Falta venirse. ¿Qué es? Constructor. Ah, el constructor que hemos robado. Bueno, vamos a ver. De momento no lo quiero para nada. ¿O esto sí? ¿Esto qué es? Esto está roto, ¿no? Sí. Muy bien, pues estamos on fire. ¿Y
¿Cómo iremos en la clasificación mundial? Vamos a echar un ojillo, ¿no? Pues bueno, por dominación vamos ganando de momento. Muy bien. Y por puntuación, ¿qué os dije, chicos? Que vamos a tardar muy poquito en ponernos arriba. Ojo con los griegos, que van terceros, ¿eh? Va a haber que darle cañita a esta gente. Vamos a ver. Bueno, no vamos mal. Y esto, vamos a ver. Esto entiendo yo aquí que... vamos a ver. Yo aquí entiendo que Pedro recibe... bueno. Cada turno 47 puntos de turismo. No, no es así. No lo sé. Ah, turistas extranjeros, ok. Vale, vale. Tiene, este es el número que tenemos que cambiar para bien. Por dominación. Perfecto. Vale. Bueno, pues seguimos. Valladolid, ¿qué pasa aquí? A ver. Necesitamos un monumento para la cultura. Un molino que nos da producción y alimento. ¿No? ¿Es esto así? Sí. Vale. Molino de agua. Sí, claro. Al tener trigo, pues nos da uno más de alimentos. Vale. Seguimos. Y así ya nos ahorramos los movimientos de todas las unidades todos los turnos. Es tentador, ¿eh? No. Vamos a ver. Vamos a fortalecer. ¿Y esto de aquí por qué no se puede reparar? A ver. Ah, porque a lo mejor lo pillamos bien. Vamos a reparar el centro de la ciudad también. Vamos a ir reparando cositas. ¿Cómo va Río? La gente está disgustada. Antes era de menos 30, bueno. Vamos a ver. Ah, bueno, es que tienes tío bélico, claro. Es que esto tiene que ir bajando. El complejo de Ocio lo estamos reparando ahora, ¿no? El centro comercial, vale. Mejora los recursos de lujo, vale, poco a poco. Normal. Es normal. Contribuyente es una persona que trabaja para el gobierno, pero sin haber hecho las oposiciones a funcionario. Más unos servicios para las ciudades, con una guarnición. Cada ciudad recibe una cultura por cada distrito especializado que construya. Muy bien. Y podemos hacer alianzas. Perfecto. Seguimos. Tres turnos. No sé. Me interesa monarquía, a ver, que me da tres cartas. Más comodín. Esto puede ser bastante importante.
No sé por qué no me deja mejorar esto. Bueno. Como veis, todas las tropas de Kabul han vuelto a ser de Kabul. Y ahora cuidado porque estamos un poco en bragas, ¿eh? Damos una guarnición. Entre el estribo y el suelo, clemencia pedí. Clemencia allí. Bueno, no pasa nada. Esto ahora, en cuanto en 10-12 turnos que pongamos las ciudades bien, empezamos a generar unidades otra vez. Lo importante, hemos conseguido lo que hablamos al principio del capítulo. Más ciudades en las que en unas estudie la ciencia y se desarrolle bien, y otras las enfoquemos a la creación de unidades militares. Y Salvador de Bahía tiene pinta de que va a ser una de ellas, la verdad. Y Fortaleza pues puede que también. Tienen acceso al mar para salir con barcos. Bueno. Tiene buena pinta. Ahora, tácticas militares. Revela el salitre, Juan. Seguimos sin hierro, o sea que imaginaros el percaño. Por cierto, se me está ocurriendo una cosa. Es que el hierro está aquí. El hierro está aquí. Nah, no llegamos ni de broma a comprar el hierro. Es una pena. Algo tenemos que hacer con Madrid, ¿eh? Vamos a ver. Belén. Un granero, uno de alimentos. Y aquí hay trigo. Y azúcar. Con el molino de agua ganaríamos producción y ganaríamos alimentos. Aquí ganaríamos. Vamos a hacer primero alojamiento. El Salvador de Bahía. Vamos a crear un campus de ciencia. No sé. Claro, es que no podemos crear nada para la producción, claro, hay que hacerlo aquí. Vale, de un río, lago, oasis. Fortaleza, un espacio para ciudadanos más. Está creciendo muy lento y necesitamos un granero. Es lo que decíamos, chicos, es que cuidadito con esto, ¿eh? Es que con Kabul jugamos con fuego. Otro más. Pues ahora mismo lo vamos a dormir. No tengo trabajo para ellos. Ya tenemos aquí el 4 y REM. Trece que yo vea. Fíjate, 1280 de oro volver a pedirle unidades.
estás como para declarar la guerra a estos. Menudo poderío militar. Bueno, no pasa nada. El cuatrirrem. Ya tenemos acceso al cobre. ¿De verdad me lo estás diciendo? Para ir volando. ¿Tú? ¿Puedes venir aquí? No, tú no. ¿Tú? ¿Puedes venir aquí? Claro que pueden. Estos son los que... ¡Ah, qué tonto soy! Que antes, para hacer los barcos pesqueros aquí, se hacían como una especie de trabajador, pero era un barco. Y se perdía el barco, se consumía y se hacía esto. Ahora con trabajadores también. Bueno, está bien, está bien. Vamos a tirar. La idea es sobresalir de la costa y tirar para acá. A ver qué encontramos. Una nueva civilización que nos puede venir muy bien para el tema comercio. Oiga, que a una mujer le dé por repartir espadas mojadas no es base para un sistema de gobierno. No pretenderá ostentar el supremo poder ejecutivo porque una furcia natatoria le tiró una espada. Monty Python. Qué grande ese. Oh, lo recomiendo. Si podéis ver la vida de Brian, te partes el culo, ¿eh? Pero te lo partes. Vale, gobierno de... Vamos a echarle un ojo. Nosotros ahora mismo... Teníamos, si no me equivoco, este. Vale, genial. Nos interesa mucho más porque encima ganamos 2 cada 150 puntos, que es el equivalente a 75 cada enviado. Y 5 puntos de influencia por turno. Bueno, genial. Ganamos una carta más, un espacio más para la guerra, un espacio más para la ciencia o la política social y un comodín. 20 bonificación de puntos de influencia, 20%. Más 2 de alojamiento en cualquier ciudad con murallas medievales. Esto es genial. Esto nos mata en la vida ahora mismo. Esta de cabeza. Y fíjate, tenemos otro más. Vamos a ver. ...50% de la producción de caballería pesada y ligera... ...uno de servicio para las ciudades con una unidad de guarnición... ...100% de producción... ...este... ...como en todas las ciudades tenemos una unidad de guarnición... ...en todas vamos a ganar uno de servicios... ...y esto va a estar muy bien... ...vamos a ver cómo va... ...cómo va Río... ...que estaban ahí descontentillos ellos... ...bueno... ...bueno... estamos de 4, hemos pasado a 5,7. La gente está complacida. Así que, oye, tenemos 3 positivos en total en servicios. Pues muy bien, Fijaros lo que ha hecho el ganar un principio ahí. La tasa de crecimiento demográfico es normal. 10 alojamientos para 7 ciudadanos. Podemos crecer 3 puntos. Y estamos creciendo a un buen ritmo. Bien, 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 bien. Lo estamos consiguiendo, lo estamos haciendo muy bien. Salvador de Bahía, por ejemplo, vamos a ver. Servicios por recursos de lujo. Aquí la gente está todavía cabreadilla. No hay servicios. Bueno, no pasa nada. Sale 2. La gente está disgustada. Pues que el hastío bélico es muy grande. Y aquí no hay. Aquí no tenemos guarnición todavía. Claro, eso es importante. Un 75%, por eso crece tan lento. Bueno, no se puede todo en esta vida, poco a poco. Continuamos. Qué maravilla.
¡Hala! Seguimos. Pero siendo mercenarios, bueno, vamos a donde encontremos una mezcla de dinero y problemas. Pues mira. Más y a la siguiente te he destruido. Gremios. Esto es muy interesante, ¿eh? Uno de oro por cada enviado de ciudades-estado. Tenemos como 4, 5, 6, 7, unos 10, creo. Vale. Cultura en todos los distritos de teatro. Este es igual que Kabul. Mira, y ya termino de llegar al tope. Me da un poco de rabia, es que no me apetece gastármelo ahí. Pero es que claro, si no, ¿dónde voy a echarlo? Vamos a ver qué ocurre si vamos a... ¡Ay! Toronto, si es el sucerano, bonificación. Nah, vale, nada, esto es una tontería. Lo que teníamos pensado. Muy bien, y vamos a sucerano de aquí también, de Preslav. Que está por aquí, ¿no? ¿Dónde está? Pues tampoco tiene pocas tropas, ¿eh? Cuidado con ellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Y podemos reclutarlos por 535. Está muy bien. Bueno, pues vamos a terminar de resolver algunos asuntillos que tenemos por aquí pendientes. Como es este tema, por ejemplo. Y vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Ya estás ahí, ya te tengo. Pues ha sido otro capítulo bastante productivo, ¿eh? Llevamos dos capítulos. Unos capítulos bastante potentes. Este, como me declare la guerra, acordad lo que os digo, ya no lo voy a perdonar, lo voy a destruir. Y aquí ha fundado otra ciudad. Este tío es tonto, pero tonto, ¿eh? Créeme cuando os lo digo. Vamos a tener que ir metiendo. No sé qué meter. Es que no podemos hacer jinetes. Uf. Los lanceros es que.
Cuerpo a cuerpo, bueno. Por lo menos podemos defender la ciudad. Quiere azúcar y nos da 6 0 por turno, 11, apertura de fronteras. Vale, no, apertura de fronteras, quítala. Ahí está. Vamos a... Jolín, es que tengo un problema. Es que tengo que crecer aquí y no sé cómo hacerlo. Otro comerciante y comercial con quien me dé comida. Está claro. Hay que darle un impulso a esto grande. Pero ya. Valladolid. A ver, se pueden hacer cosas, pero ahora mismo urge. Urge una muralla. Urge un. Un acueducto. Pero está teniendo un buen tirón, Valladolid. Produce bien y es pequeña todavía. Y ha crecido muy rápido. Es que lo del trigo es fundamental. Mira, aquí hay otro de trigo para hacer. Voy a tener un molino de agua. Esto es uno más. Y aquí tendría uno más. Está alargando un poco el vídeo, pero quiero terminar de rematar las mejoras del cobre y del pescado aquí. Y me recuerda un poco las ciudades, que no me va a dar tiempo a eso. Pues nos está saliendo una partida buena. La cantidad de movimiento militar que hay aquí. Oh, vale, que entren los griegos por aquí. No podrían pasar. Bueno, ni los brasileños tampoco. Ojo que no se de tierra, nada, es una islilla pequeña. Barcelona. Vamos a ver qué hay en Barcelona. Tenemos acceso a especias y a té. El molino de agua, eso le da igual. No le voy a hacer muralla, no hay riesgo de invasión. Para aquí no, un futuro de momento. Vamos a ver qué más cosas podemos hacerle. Un puerto. No sé, es que no sé. Un taller. Más 2 a la producción, un espacio para ciudadanos, un punto de gran ingeniero. Esto sí. Esto me hace muchísimo. Claro que sí. En la zona industrial. Perfecto. Hay personas muy honestas que no sienten que han regateado suficiente hasta que estafan al comerciante. Bueno, vamos a ver. Ahora sí, tenemos un comerciante. Tenemos que comerciar pues, con quien nos dé más comida. Pues con fortaleza en este caso. A ver. Madrid pasaría de 7. Ahora sí. Bien. Y tenemos otro gran personaje, vamos a ver. Nicolás Maquiavelo. Qué grande.
fijaros, a puntito está de quitárnoslo Grecia, ¿eh? Está muy avanzada en cultura Grecia. Vamos a reclutarlo. Nuestra civilización ha inspirado a un famoso autor que ha venido a nuestras tierras a crear grandes obras literarias. Sugiero que busquemos un sitio para albergar estas obras maestras de inmediato. ¿Dónde? ¿Dónde encontramos un sitio? Genera una gran obra de literatura que cuando se activa... Cuando se activa. Visita el panel de grandes personajes para descubrir más sus progresos. Vale. Sí, pero ¿y cómo le hago hueco a las grandes obras de él? A ver. Nico. Debe ocupar un distrito o una maravilla con un espacio libre, tiempo adecuado para una gran obra. Vale, este es el de ocio. Ahí tenemos el distrito del teatro. Y hay hueco, ¿no? Creo. Vamos, Nico, acá. Nico. A los hombres hay que mimarlos o aniquilarlos. Las ofensas leves provocan venganzas. Las graves, en cambio, dejan a las víctimas incapacidad para reaccionar. Así pues, el daño que se les inflija debe ser tal que los inhabilite para la venganza. Pues una frase muy interesante, la verdad. Ahí os la dejo. Bueno, la dejo yo, la deja Nicolás Maquiavelo. Vamos a ver. Espacio para grandes obras. Vamos a organizarlas. En fortaleza no voy a meter nada porque la tengo desabastecida y me la pueden conquistar en cualquier momento. Aquí tengo un día de verano en la montaña. Vale. Pues la vamos a meter en Madrid. Yo creo que sí. Y genera 4 de turismo, 8, 8. ¿Qué pasa aquí? Ah, vale, aquí están, vale. Me colo aquí, por aquí. 4. Pues muy bien. Generando bastante turismo. Muy bien. Pues vamos a ver. Aquí. Construir el barco primero. Para que Madrid se lucre de ello. Vamos a ver en Madrid una cosita ahora. A ver, Madrid. Ahora genera esto 3. Otros constructores no me llaman tampoco. Río de Janeiro. Vamos a meterle el mercado. Seguimos avanzando. Y nos atascamos ahí. Bueno, vamos a ver. Venga, que voy a. Acribillar, construir, luchar. Salitre. A ver si encontramos. Mira, tenemos salitre bastante cerca, siempre fuera de la frontera. Ya sabéis que esto es así. Yo creo que el juego lo hace esta posta. Vale, pero tenemos, lo tenemos bastante cerca. Porque esto es comprar casillas. Desde Valladolid podría llegar. No va a haber problema. No va a haber ningún problema. Vale, investigaciones. Vamos a... Bonificación por cultura a cultura. Por la mejora de adyacencia de la gran muralla. Muralla medieval. Bueno. Anda, la Alhambra. Bien. En Belén. ¿Tiene acceso a trigo? Sí. Pues un... Nuestro amigo, ¿qué va a hacer? Perfecto. Y Madrid de esto se va a beneficiar a tope, ¿no? Ya es 4. Más 4 la construcción. Muy bien. Me convence bastante, además. Perfecto. Bueno, chicos, pues vamos a dejar el vídeo por aquí. Ya sabéis, nos ha salido redonda la jugada.
Le hemos dado caña a Pedro II del Imperio Brasileño. Y a cambio nos ha cedido tres ciudades. Que estamos poniendo ahora full. Hemos conseguido el acceso al cobre. Hemos conseguido el acceso a los peces para Madrid. Y va bien, va bien. Estamos en 55 de oro por turno. Estamos ultra ricos y vamos a hacerlo más. Nos hemos puesto los primeros en la puntuación global. Acordaros, por puntuación, los primeros. Y con 42 puntos de ventaja sobre el segundo. Bueno, pues estamos ahí, ¿eh? Vamos muy, muy bien. Muy bien. Bueno, chicos, que paséis un gran día. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así, darle un buen like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.